Bendiciones de estar consagrado. Dios te imparte una unción. God imparts you an anointing over your life. Que no la puede adquirir de otra forma. That you cannot obtain it in any other form. Bendiciones de estar consagrado. Blessings from being consecrated. Ya no tienes tu propia voluntad. You no longer have your own will. Sino la voluntad de Dios. But the will of God. Bendiciones de estar consagrado. Blessings from being consecrated. El cambio y la transformación viene. Change and transformation comes. Bendiciones de estar consagrado. Blessings from being consecrated. Dios te va a suplir. God will supply. Otro nivel de poder. Another level of power. Y otro nivel de presencia. And another level of presence of God. Bendiciones de estar consagrado. Blessings from being consecrated. Me dicen amén el pueblo. Does the people say amen? Ya no se va a contar más con el montón. You will no longer get together with the bunch. ¿Qué quiere decir eso? Now what does that mean? Cuando estás consagrado. When you're consecrated. Ya no te vas a juntar. You will no longer get together. Con el que no está en nada. With the one who's with nothing. Con el que anda perdido. With the one who is lost. Con el que anda desenfocado. With the one who's unfocused. Con el que anda chismeando. With the one who's gossiping. No. Cuando estás consagrado, when you are consecrated, te vas a juntar con aquel que tiene un llamado, with those who have a calling, con aquel que tiene una unción, with those who have an anointing, con aquel que es profeta, with those who are prophets, con aquel que es apóstol, with those who are apostles, con aquel with those que está en el filo cortando, who are, con aquel que ora, with those who con pray, aquel que ayuna, with those who fast, con aquel que oye a Dios. With those who hear God. Toca a alguien y dile. Tell someone and say. ¿Estás consagrado o no estás consagrado? Are you consecrated or not? La gente que no está consagrada. The people who are not consecrated. Siempre se le pegan las pulgas. The fleas always attach themselves to them. ¿Alguien está acá? Is someone here? Y uno dice. And one says. ¿Y qué tienen en común este con el otro? And what does this have in common with the other? Lo que tienen en común. The things that they es have que in los common dos no están consagrados. Is that the both of them are not consecrated. ¿Usted ve a alguien? You see someone. Que fue ordenado en el altar. That was ordained in the altar. De uña y carne. From flesh and de alguien flesh que no está en nada. Someone who's not in anything. Porque ese. Because that person no está consagrado. Is not consecrated. Está ordenado. They're ordained. Pero no consagrado. But not consecrated. Apunta. Now write this down. Muéstrame tu relación con Dios. Show me your relationship with God. Si estás consagrado. If you're consecrated. Si usted dice que está consagrado. If you say you're consecrated. Muéstrame su relación con Dios. Show me your relationship with God. De nada te sirve. It's not worth anything. Tener tremendo llamado. To have such a tremendous calling. Si tú no estás consagrado. If you're not consecrated. Josué 24. Joshua 24. Versículo 15. Verse 15. Si mal os parece servir a Jehová. And if it seems evil to you to serve the Lord. Escogeos hoy a quien sirváis. Now choose for yourselves this day whom you will serve. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Whether the gods which your fathers served. Cuando estuvieron al otro lado. That were on the other side. Del río. Of the river. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Or in the gods of the Amorites in whose land you dwelt. Pero yo y mi casa, but as for me and my house, serviremos, we will serve. Yo y mi familia, me and my family estamos consagrados, are consecrated para Dios, for God. Yo y mi familia, me and my family estamos dispuestos, are willing a sacrificarnos, to sacrifice ourselves por Dios, for God. Yo y mi familia, me and my family estamos consagrados, are consecrated para Dios, for God. Y para un propósito de Dios. And for a purpose yo of God. Y mi familia, me and my family estamos dispuestos are willing a morir to die por la causa for the cause de Dios. God. Mi casa my house y yo. And mi familia my y yo. And wow. Y si mal os parece. And if it seems evil to you. Servir. To serve. Estar consagrado. To be consecrated. A Jehová. To the Lord. Escogeos hoy a quien sirváis. Choose for yourselves this day whom you will serve. Escoge hoy. Choose today. A quien te vas a consagrar. Who you will consecrate yourself to. Si a la Virgen de Guadalupe. Whether the Virgin of Guadalupe. Si a San Lázaro. Or San Lázaro. A la Virgen de la Caridad. Or the, al brujo. To the witch. A la bruja.
to the witch, a quienes sirvieron vuestros padres, to whom served our fathers, cuando estuvieron al otro lado del río, when they were on the other side of the river, o a los dioses de los amorreos, or the gods of the Amorites, en cuya tierra habitáis, in whose land you dwell. Ahora leámoslo todos juntos. Let us read it all pero, together. But mire la gente que está entendida cómo se pone de pie. Look at how the people that understood stand up. Dile, pero yo y mi casa said, me and my house serviremos will serve a Jehová. The Lord. Yo me consagro para Jehová. Y el pueblo de Dios dice. Saludos amigos, bendiciones en esta hora. Gracias por estar conectados en esta hora. Yo quisiera en esta hora hacer una oración breve con usted. Si usted está ahí con nosotros, haga esta oración si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y repita conmigo en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te acepto, Jesús, como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta la próxima. Bendiciones.